Nieves, la salsa malandra, la salsa tradicional de los años 70, pero claro, grabada en esta época, utilizando el primer disco de Jimmy Bo, canta Jimmy Sabater, canta Bill Conde, esa gente. Entonces viene Jimmy Bo, los soneros del barrio, se empezaron a abrir en Nueva York a grabar cosas viejas con nuevos arreglos. Entonces empezaron a hacer cosas interesantes. Claro, porque el músico no vale nada en este momento. Realmente el músico es un tipo que se viste de negro para acompañar a un cantante que es Atalante, que es el que todo el mundo escucha. Gilberto Santa Rosa es un gran sonero y él está adelante y los músicos están atrás, pero Gilberto Santa Rosa viene de la época de Willy Rosario, cuando él era flaco y pobre y ponía un pantalón que se le caía. Bueno, él es un sonero de verdad, pero claro, el billete lo agarró la máquina y él se pone adelante. Entonces todo lo que la gente le importa es los cantantes. Entonces los músicos se convirtieron en una sombra vestida de negro acompañando un huevo que está cantando. De eso se trata. Entonces porque si tiene que meterte tú, para el trombonista tú lo ves así mirando un papel. Entonces los trombonistas no se ríen, el trompeta tampoco, el conguero está así. Todo está triste. Puede haber una orquesta. Tú pagas para ver una orquesta. A ver que el timbalero es un solo, el trombonista toca un solito, el cantante canta, que todos tienen el derecho de hacerlo. Entonces es muy bonito cuando los músicos se pueden expresar y tú te sientes parte importante del grupo. No que el músico está arrogante en la tarima y el público está mirando nada más. Yo creo que la espontaneidad que había en los años 60 y los 70 se perdió. Por eso la 33 es interesante. A mucha gente no le gusta y yo estoy consciente de que no le gusta, pero los tipos se ven raros y se ven locos. Yo cuando vi la 33 me impactó. Porque decía, coño, pero esa vaina parece que fueran de holandeses, una vaina rara, porque claro, con un bajo una barra, una cantera rosa y la vaina, yo, coño, pero qué vaina es esta. Pero es interesante porque, claro, tú lo ves y tú dices, coño, pero estos tipos tienen una imagen rara. Suena que te medio pone a guarachar, pero no es la orquesta de Jimmy Bo, ni el Tito Puente, ni el Rey Barreto, ¿me entiendes? Es una vaina rara ahí de unos locos que se juntaron y son amigos y esa vaina suena. Y eso es lo mismo que le pasó a la Dimensión Latina. Porque tú sacas a los músicos de la Dimensión Latina por separado y no valen 3 bolívares. Ese era el problema, porque ellos todos hicieron grupo. Y como solista, cada uno es un grupo. Y los grupos no funcionaron. Pero ellos juntos sí funcionan. Entonces, la magia de un grupo es importante. No importa que tú seas un virtuoso. Por eso yo me fui bien lejos. Y ahora el mundo me reconoce las cosas que yo he hecho y los piratas me pegan. Pero eso es una de las cosas importantes. Que si tú te sientes libre y feliz con lo que estás haciendo, entonces tú eres un triunfador. Así no tengas un centavo. Hay gente que se entrega el color de la ropa. Usted me vestió en negro porque tenía que pasar por la migración. Me vestí en negro, pues si me visto en malandro me paran. Yo, los colores son importantes. O sea, yo sé, yo estoy consciente de que el color define. Por ejemplo, el señor que está aquí está bien elegante porque es una generación elegante, una corbata, pero si usted, este señor, le pone unos pantalones que le queden como cantinflas, no se ve. Maestro Omar Rayo, el señor se viste de acuerdo a su generación. Pero yo me he dado cuenta que yo, para pasar por la policía para que no me agarren, tengo que vestirme bien de negro, una vaina, coño. Yo tengo mi sombrerito, tengo una colección de sombreros aquí malandro, que yo me lo pongo porque es parte de mi personalidad. Pero el músico ya asume la ropa negra como la responsabilidad que tiene de acompañar o de tocar para verse forma. Porque eso fue lo que está pasando en Bogotá ahorita, fue lo que pasó en Nueva York en los años 60. Fulano, perdón. Fulano tiene un estilo, el otro tiene un estilo, en Caracas está pasando lo mismo, Bailarino tiene un estilo, pero está Alfredo Naranjo, está el otro. Entonces cada uno está sugiriendo un color. Y eso no estaba pasando hace 15 años, porque todos los grupos puertorriqueños suenan igual. Y ahora los puertorriqueños y los neoyorquinos se están dando cuenta de esa vaina, pero ya los venezolanos y los colombianos tienen rato haciéndolo. Y la gente no se ha dado cuenta, porque mucha gente piensa que la salsa viene de Puerto Rico. Pero mira las listas de los músicos que graban en los discos puertorriqueños y de Nueva York. ¿De dónde son? Son peruanos, son colombianos, son venezolanos y hay 3-4 puertorriqueños.
Entonces, ¿de dónde es la salsa? Dime tú. La salsa de todos nosotros. La salsa. Porque la música cubana tradicional es una cosa. No es lo mismo la orquesta original de Manzanillo que los hermanos Lebrón. No es el mismo proceso de Ángel Canales o Marcolino Limón con los Bambá. Es otra cosa totalmente diferente. Porque para mí la música cubana es música cubana. Tradicional, contemporánea o folclórica. Y la salsa es la salsa, ustedes saben lo que es. Esa es la salsa, el desarrollo de la música cubana con el aporte de todos los países. Esa es la salsa. Hay una salsa mediatizada, una salsa programada, con algunos temas románticos para un público específico y una generación. Eso tiene un sonido, una manera de tocar muy fácil para que entre rápido de una manera directa y que se pegue en tu oreja. Entonces, para ellos es muy importante que los coros se te peguen, que tú puedas cantar muchas veces la misma cosa. Entonces, esa es la salsa, eso puede pasar con la salsa brava también. La salsa brava tiene un punto comercial, por ejemplo, cachita, tal, morota, ahora baila, ya, eso se te pega. Ve, con cualquier canción de salsa brava, yo la estiro, yo la como. O sea, son juegos de palabras. La rima, la prosa, el verso, todo eso tiene que ver. Pero esa salsa de Mariano Cívico, eso tiene una especie de onda que es para un público específico. Y la otra salsa brava, que es la que nosotros estamos hablando, que es como la raíz de todo eso. Hay mucha salsa. Hay salsa tradicional, la música cubana específicamente, que fue la que dio la raíz para lo que se conoce como salsa. Y hay muchos tipos. Charanga, chachachá, pachanga, mambo, esos son géneros cubanos, son géneros afrocubanos, que fueron famosos en los años 60. Además, ahorita en Estados Unidos hicieron un estudio de los últimos 20 años y hay más de 1 millón de composiciones que nunca se han escuchado. Porque es una cosa realmente bastante fuerte. Entonces, para terminar el comentario, yo creo que una de las oportunidades que hay ahora, diferente a la de hace 20 años atrás, es que la mediatización, si el artista se lo propone, puede comenzar a llegar a ciertos públicos. Dirigida a la capacidad que tiene el cantante, por lo tanto, si usted tiene una voz ronca, usted no puede tener la voz, no le puede poner a cantar una canción de Lalo Rodríguez. Otra vez, si tiene la voz de Marvin Santiago, imagínate Marvin Santiago. Devórame otra vez. Devórame. No puede, ¿verdad? Entonces son composiciones que se hacen para el cantante. Entonces, por ejemplo, Yolandita Rivera, madrugador, con la Sonora Ponceña, 4 trompetas, te acostumbraste a oír a esa vieja chillona que canta muy raro, pero que es importante. Celia Cruz, ¿cuántas voces no tuvo Celia Cruz? Celia Cruz tuvo muchos timbres de voces, que cantó hasta desafinada, hasta su último momento, y a la gente le gustaba porque era Celia Cruz. Pero ya, si tú escuchas a la Sonora Matancera, Tamborilero con Celia Cruz, y escuchas a la Negra No Tiene Tumbado, otra cantante. Entonces no tiene nada que ver con los timbres, tiene que ver con la producción, con el concepto que tú le vas a poner al cantante. Esto es un producto, cuando llega y pega, puede ser espontáneo. No importa si el cantante tiene una vocecita así, mira, el cantante que ha tenido una de las vocecitas más débiles y pequeñitas en la historia de la música fue Tito Rodríguez. ¿Y qué tenía Tito Rodríguez? Personalidad. Fíjate los boleros, tú escuchabas a Lucho Gatica con una voz, no marques la sombra. Y tú dices, coño, qué dramático. Pero entonces si lo canta Tito Rodríguez, dice, no marques. Eso empujaba, ¿me entiendes? Entonces el empuje de Tito Rodríguez era lo que lo hacía importante, era la personalidad. Por eso no importa la voz que tú tengas.